Hoy en día hemos escuchado historias increíbles sobre niños que nacieron como parte de embarazos múltiples, gemelos, trillizos, cuatrillizos y más. Pero dentro de ese grupo selecto están los heptilizos Mkaulei, quienes fueron los primeros hermanitos en sobrevivir a pesar de ser tantos. Este 2016 cumplirán 19 años y esta es su historia. Fue en 1997 cuando Bobby Mkaulei y su esposo Kenny se convirtieron en los padres del primer set de septillizos vivos en el mundo. Los nombraron Kenny, Alexis, Natalie Kelsey, Nathan, Brandon y Joel. Su existencia para muchos fue considerada un milagro, pues era extraño que en un embarazo múltiple de tantos pequeñitos ninguno falleciera. Sin embargo, la presión por sus 7 hijos fue tanta que Kenny abandonó a su mujer. En aquel entonces Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos y le ofreció apoyo a Bobby con los gastos escolares. También recibió varias donaciones de empresas y particulares porque entendían que cuidar a 7 niños de repente sería muy difícil para una madre soltera, pues además de los septillizos, Mkaulei ya tenía una niña, la pequeña Micaela. Había sido difícil encargar a su segundo bebé. Recurrieron a la fertilización in vitro, método artificial de inseminación, y descubrieron que 7 embriones habían funcionado. Los ahora jóvenes saben que a pesar de haber recibido tanta ayuda siempre deben trabajar por lo que quieren. Se graduaron de la preparatoria, 6 de ellos entraron a la universidad y uno se enlistó en el ejército. Antes de graduarse todos habían trabajado, fueron responsables de pagar su propio celular y ahorrar para la universidad. La orgullosa madre dice que se siente extraño ver la casa vacía, pues estaba acostumbrada a que los septillizos y su hermana estuvieran por todos lados. Ahora estudian cosas como música, educación, ciencias computacionales, arquitectura y más.